Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Para la puntada del día de hoy, rápidamente tomamos nuestra lana y ganchillo y vamos formando un nudo deslizado. Muy bien, a partir de aquí realizamos 10 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 cadenas. Vamos formando un anillo mágico por medio de un punto deslizado, siempre uniendo la primera y última cadeneta. Muy bien, tengo lo siguiente. Vamos a enfocar cámara. Listo. Realizamos tres cadenas. Y por medio del anillo mágico y debajo de la lana sobrante vamos realizando puntos altos. Uno. 2 y 3. 3 puntos altos más las 3 cadenas de comienzo que también representa punto y en total tengo 4. Realizamos 5 cadenas. 2, 3, 4, 5. Y nuevamente puntos altos. 1. 2. 3. 4 5 cadenas 1 2 3 4 5 y nuevamente puntos altos 1 2 3 y 4 realizamos un conjunto más muy bien, tengo lo siguiente vamos formando las últimas 5 cadenas 2 3, 4 y 5. Por medio de las 3 cadenas de comienzo, inserto ganchillo y realizo punto deslizado. Y bien, voy avanzando este primer conjunto de puntos altos con punto deslizado hasta llegar al primer espacio. 1. 2. Y acá en este espacio, igualmente punto deslizado. Realizamos tres cadenas y acá voy formando nuevamente puntos altos. Uno, dos, tres y cuatro. Cuatro puntos altos más las tres cadenas de comienzo que también representa punto. Listo. Realizo 8 cadenas, 1 2 3 4 5 6 7 8 y nuevamente puntos altos en el siguiente espacio. Realizo nuevamente 5 puntos altos. 1 2 3 4 y 5. Tengo lo siguiente. Enfocamos cámara. 8 cadenas, 1 2 3 4 4 5 6 7 y 8 cadenas. Y nos pasamos al siguiente espacio. Y de esta misma manera, por cada uno de los espacios que nos queda, vamos formando cinco puntos altos con separación de ocho cadenas. Muy bien, ya estoy por finalizar. Realizo las últimas ocho cadenas y por medio de las tres cadenas de inicio inserto ganchillo y realizo punto deslizado. Dos cadenas y por ese mismo lugar voy formando punto medio alto. 1. Por todo el punto base que tengo voy formando punto medio alto hasta completar 5. 1. 2. 3. Y 4. Recuerden que las cadenas de comienzo también representa punto y en total tengo 5. ¿Listo? Acá en este espacio voy continuando con los puntos medio alto. Y realizo 8. 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Tengo lo siguiente. Desde acá, desde el primer punto base, voy formando. Medio punto alto. 1. 2. 3. 4. Y 5. 5 puntos medio alto por los puntos base. Y de esta misma manera vamos avanzando hasta llegar al final. Recuerden que en los espacios debemos formar 8 puntos medio alto. Y por los conjuntos 5. Nos vemos cuando lleguemos a esta parte. Muy bien, tengo lo siguiente. Ya estoy por finalizar esta fila. Y para culminar, por medio de las cadenetas de inicio, inserto ganchillo y realizo punto deslizado. Muy bien, realizo dos cadenas y por el mismo lugar realizo medio punto alto. Uno. Nuevamente, 2, nuevamente, 3, 4 y 5, 1, 2, 3, 4, 5, 5 puntos medio alto. Ahora nuevamente voy a realizar cadenas y en esta oportunidad realizo 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Listo. Y acá me voy a esta parte donde es el conjunto de puntos y desde acá, desde el número 1, realizo medio punto alto. 1. Dos, tres, cuatro y cinco. Entonces vamos siguiendo la secuencia de puntos por la parte de los conjuntos. Nuevamente cadenas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. 11 y 12. Me paso al siguiente conjunto y desde el número 1 voy formando puntos. Y de esta misma manera vamos a ir avanzando por todo el borde hasta llegar al final. Nos vemos cuando nos encontremos en el final. Y así es como queda. Para culminar esta parte, una vez que hayamos realizado las últimas 12 cadenas, nos vamos a la cadeneta de inicio o a las cadenetas de inicio, insertamos ganchillo y realizamos punto deslizado. Muy bien, dos cadenas y por el mismo lugar medio punto alto. Uno, continuamos. Dos, tres. 4 y 5, 5 puntos medio alto, muy bien. Ahora, acá en este espacio, vamos a continuar con estos puntos, pero ya no vamos a realizar 8 como lo habíamos hecho anteriormente, sino vamos a formar 14: 1, 2, 3.

muy bien. Tengo lo siguiente. Acá en esta parte vamos a seguir la secuencia de 5 puntos. 1 2 3 4 y 5. Muy bien, nos pasamos al siguiente espacio y volvemos a formar 14 puntos. 1, 2, 3, 4, 5. Y de esta misma manera vamos a ir avanzando por todo el borde. Por acá o en esta fila solo estamos realizando punto medio alto y vamos terminando hasta llegar al final. Y así es como ha ido quedando. Ya estamos por culminar y para esto por las cadenas de inicio insertamos ganchillo y realizamos punto deslizado. Dos cadenas y nuevamente medio punto alto. Para iniciar 5. 1

y acá donde están estos puntos, donde marca el espacio, desde el primero que es acá, este sería el primer punto. Contamos 1, 2 despacio y en el segundo realizamos punto alto. 5 cadenas: 1, 2, 3, 4, 5. De nuestros puntos base, contamos 2, 1, 2 y en el segundo punto alto. Nuevamente cadenas 1, 2, 3, 4, 5. 4, 5. Contamos. 1, 2 y en el segundo punto alto. 5 cadenas 1, 2, 3, 4, 5. Contamos. 1, 2 y en el segundo punto alto. Vamos a enfocar cámara. Muy bien. Nuevamente cadenas 1, 2, 3, 4, 5. Contamos 1, 2 y en el segundo punto alto. Tengo lo siguiente. Contamos 1, 2, 3, 4, 5. Necesitamos completar a 6 puntos altos. Entonces realizamos el último 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Contamos de la base. 1, 2. Y en el segundo punto alto. Muy bien, tengo lo siguiente. 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos altos. Terminamos como hemos comenzado con cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Contamos de nuestra base. 1, 2. 1, 2. Y en el segundo, iniciamos con medio punto alto. Listo. Nuevamente, medio punto alto. 2, 3, 4 y 5. 5, medio punto alto. Así como hemos comenzado. Y bien, nuevamente cinco cadenas, dos, tres, cuatro, cinco. Contamos del primer punto que está en el espacio, uno, dos, y en el segundo punto alto. Y de esta misma manera vamos a volver a comenzar con esta secuencia de punto alto. Y bueno, y de esta forma vamos culminando hasta llegar al final. Nos vemos cuando lleguemos a esta parte. Y así es como va quedando. Ya estamos por finalizar, y para ello realizamos lo siguiente: cinco cadenas: uno, dos, tres, cuatro, cinco y por las cadenas de inicio insertamos ganchillo y realizamos punto deslizado. Muy bien, ahora dos cadenas y nuevamente iniciamos con la secuencia de medio punto alto, 1. 2, 3, 4 y 5. 5 medio punto alto. Y acá, donde hemos realizado puntos altos con separación de 5 cadenas, vamos a realizar lo siguiente. Iniciando o de forma directa, me paso al primer espacio y realizo punto bajo 1, 2. 4 cadenas y punto bajo en el mismo lugar, 1 y 2, nuevamente, en total 4. Me paso al siguiente espacio de forma directa, 1, 2, 4 cadenas y nuevamente punto bajo, 1 y 2, en el siguiente espacio, nuevamente, 1, y dos, cuatro cadenas. 2 3 4 y punto bajo, uno y dos. Y de esta misma manera voy pasando por cada uno de los espacios. Y así es como ha ido quedando. Muy bien. Acá igualmente realicé dos puntos bajos, cuatro cadenas y dos puntos bajos. Y nos vamos a pasar a esta parte o a los conjuntos de medio punto alto. Iniciamos desde el primero con medio punto alto 1, 2, 3 y 4. Realizamos el último. Con ello, 5, 5 medio punto alto. Muy bien, nos pasamos al primer espacio y realizamos punto bajo 1, 2, 4 cadenas y nuevamente punto bajo 1 y 2. Entonces repetimos esta secuencia en esta otra parte. Y de esta manera vamos a ir avanzando todo el contorno que nos queda. Nos vemos cuando lleguemos al final. Y así es como fue quedando. Muy bien, para culminar, una vez que hayamos llegado o estemos por finalizar, simplemente por las cadenas de inicio insertamos ganchillo y realizamos punto deslizado. Damos la vuelta al ganchillo, una cadena y cortamos la nita. Y este es el resultado final. Muy bien, para poder unir este con el anterior ya realizado, simplemente yo fui formando ya eh, dos sectores que tienen estos picos, uno, dos, y me encuentro en el tercero. Como sabrán, en cada pico, o, o bueno, en cada sector que contiene picos, tiene alrededor de siete, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Acá también. Entonces, para poder unir, avanzamos los cuatro primeros y a partir del quinto, que es el número 5. Realizamos dos puntos bajos, dos cadenas. Vamos a enfocar 1, 2 cadenas. Soltamos, agarramos la muestra anterior y vamos a comenzar por acá. Contamos 1, 2, 3, 4 y en el 5 vamos a realizar unión. Insertamos ganchillo. Pasamos la hebra suelta, dos cadenas y punto bajo, uno y dos. Nuevamente, dos puntos bajos, uno, dos, dos cadenas. Soltamos y nos pasamos al siguiente. Insertamos ganchillo, pasamos hebra suelta, dos cadenas y punto bajo, uno y dos. Nuevamente, punto bajo. 1, 2, 2 cadenas, soltamos en el tercero, insertamos ganchillo y pasamos hebra suelta. 1, 2, 2 cadenas y terminamos con 2 puntos bajos. 1, 2, y hasta acá hemos realizado esta unión. Nos vamos a pasar al siguiente y entonces comenzamos con el conjunto de medio punto alto. 1, 2, 3, 4 y 5. 5 medio punto alto. Y acá al comenzar unimos. Primeramente de forma directa realizamos punto bajo. 1, 2, 2 cadenas. Soltamos y de acá nos pasamos al siguiente sector. Y desde el inicio... O desde el primer pico insertamos ganchillo y pasamos hebra suelta. Dos cadenas y punto bajo. Uno y dos. Dos puntos bajos. Uno, dos. Dos cadenas. Soltamos y en el siguiente insertamos ganchillo y pasamos hebra suelta. Dos cadenas y punto bajo. Uno. Y dos. Unimos el último, dos puntos bajos, dos cadenas, soltamos y nos vamos al siguiente. Pasamos hebra suelta, dos cadenas y punto bajo. Y hasta ahí realizamos la unión. Solamente por tres picos, tanto de arriba como de abajo: uno, dos, tres. 1, 2, 3. Vamos continuando de forma normal lo que nos falta. Y este es el resultado final. Como verán, la puntada es súper sencilla de realizar, nada complicado. Y bueno, eso ha sido todo en el video de hoy. Nos vemos en un siguiente. Chao, chao.